Bueno, ¿arrancamos? Dale, poné a grabar. Bueno, retomamos desde la redacción en su versión política. Como siempre nos acompaña Damián Joarsten, que es que lidera este espacio, pero hoy tenemos una invitada, que es la subeditora de Rosario 3 y politóloga, Soledad Macín. Así que, Sole, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme, por no. meterme. ¿Cómo sería? No, no, gracias a vos por aceptar participar eh, de este espacio. Y lo hacemos, justamente, en un momento muy especial, porque el domingo, a través de un video en YouTube, conocimos que el expresidente Mauricio Macri... Tomó la decisión de bajarse de la carrera presidencial. Y lo primero que les quiero preguntar, y en este caso, en particular a vos, Damián, es: ¿cuál es el primer análisis que haces eh, ante ese hecho? Primero que no es una sorpresa, digamos, que, que en realidad él siempre decía que no se había subido a la candidatura presidencial y que era mucho más probable que no fuera, que fuera candidato presidencial, por una simple razón que es. El techo bajo que tiene, el fuerte rechazo que, que tiene Macri en ciertos sectores, que lo vuelven menos competitivo que los otros candidatos que tiene que eh, juntos por el cambio. Él de alguna forma estiraba la, la definición como una manera de retener poder. Pero bueno, eh, evidentemente hubo una lectura de que ya no había margen para seguir postergando esa decisión. que esa indefinición de alguna manera terminaba justamente complicando las chances de, de los otros candidatos en realidad porque no les permitía ordenar la interna definir la interna y una estrategia electoral de, de juntos por el cambio termina haciéndolo y es significativo aunque no sea sorpresivo es decir es significativo también por la forma en que lo hizo por el discurso con el que lo hizo y también por los Efectos que puede tener eh, a posteriori. Soledad, recién Damián nombraba uh -huh. una cuestión que para mí es muy significativa, que es el contenido del, del mensaje de Macri. En un principio, sobre todo, esta cuestión de reivindicar su gobierno y en particular la senda que, que tomó. ¿Vos qué análisis haces en, en particular de, de, ese, de ese trecho del discurso? ¿Cómo lo ves? En el contenido me parece que él lo que busca explotar es esta idea de superar los líderes mesiánicos, el caudillismo, los nombres propios. Y de alguna forma me parece que a él eh, alejarse de la posibilidad de jugar electoralmente, justamente lo que está haciendo es, entre comillas lo, lo digo, predicar con el ejemplo. Se sale él para poder garantizar que otras personas puedan tener chances en los comicios que se vienen. Y me parece interesante analizarlo cómo tanto él como Cristina hicieron sus renunciamientos, porque ella ya lo hizo, la vicepresidenta ya renunció a una posible candidatura, este, si bien siempre estuvo en duda si, lo, si, si iba a jugar, si no iba a jugar, fue muy clara después de, de la condena eh, en el juicio, pero lo hizo de una forma más eh, en caliente, si se quiere, y desde otro lugar. Yo creo que nada que, nada de lo que hace ni de lo que dice Cristina no tiene, eh, no lo hace sin prepararse. Yo creo que en, en aquel momento. Inclusive en ese momento, aunque estaba enojada. Inclusive en ese digamos. momento, aunque estaba enojada, pero me parece que en, eh, en ese momento lo que le ganó también fueron muchas las emociones. Y eso se notó porque fue una de las pocas veces en la que las vimos tan realmente eh, quizás alterada. Pero bueno, lo cierto es que ella se renuncia, de alguna forma como una reacción a una condena. Y, su, y se pone, si se quiere, en un lugar también, y lo digo entre comillas, de víctima, en la cual ella en realidad dice, no, no compito porque los, los poderes fácticos no me dejan competir, porque injustamente me han condenado. Y esto es lo que provoca en el, en el campo del Frente de Todos y en el campo nacional y popular que, en el cual ella breva es justamente esta épica del lucha y vuelva, del lucha y vuelve. De, de, de activar el operativo clamor, entonces en realidad ella renuncia pero sienta las bases para quizás dar marcha atrás a esa decisión y volver a presentarse en la contienda electoral, en cambio Mauricio Macri lo que hace es mucho más pensado obviamente está coachado bueno, es una palabra que la venimos usando en política mucho, el tema de, del coacheo pero eh, lo hace con un video, lo hace eh, con una estrategia más pensada más, más tranquilo eh, lo vemos a él hablando eh, siguiendo un guión, solo en las, las partes en las que él quizás se muestra más genuino es justamente cuando habla de fútbol, con esas, eh, con esas comparaciones que él le gusta hacer. La escaloneta. Hacer, la escaloneta, bueno, no hacen falta Messi, porque en realidad es lo que a él más le interesa, el fútbol, me parece a mí, a esta altura de, del partido. Aparte, me parece también que él buscó emparentar su gobierno a ese triunfo eh, en esta idea de él habla de individuos. Del equipo. De individuos que forman un equipo. Ajá. Del equipo. Entonces me da la sensación que ahí está como esa reivindicación de nuevo, que era un poco lo que te consultaba antes, Damián, de, de esta reivindicación del, del mejor equipo de los últimos 50 años, como de no ver nada malo en, en, en su gobierno uh -huh. y simplemente decir, bueno, hay que seguir por esta senda. A mí no me dará el piso o no me dará para llegar a la presidencia. Tal vez esa sea la, la lectura, que es como lo que vos planteabas recién. Pero evidentemente ahí... Hay como una línea de que el que venga detrás de él, por lo menos esa fue la, la, el análisis que hice yo, tiene que seguir esa misma senda. El que él le quiere escribir la partitura uh -huh. a, a la orquesta que venga. Bueno, en realidad eh, también dijo que, que no va a haber títeres, no va a haber marionetas, ¿no? Exacto. Sí. Eh, con lo cual de alguna forma también intenta marcar una diferencia entre lo que intentó ser, pero no... No fue lo que muchos interpretaron que iba a ser el gobierno de Alberto Fernández, es decir, que se acuerdan que le decían Albertítere. Eh, sí, y, y finalmente sí, sí. lo que terminó habiendo es una feroz disputa entre Alberto y, y Cristina que impidió eh, de alguna forma la gestión de gobierno, que, que se convirtió en traba permanente y factor de inestabilidad del gobierno del, del, del Frente de Todos. Entonces, con esa experiencia consumada... Eh, también dice esto, ¿no? Que, que, el, que no hay lugar ya para, ni para mesianismos uh -huh. ni para marionetas. Uh -huh. eh, son las dos cosas que dijo. Entonces, de alguna forma, él se pone en un lugar diferente al de Cristina en cuanto a, a, a cómo, fue, cómo fue el intento de Cristina en, eh, tras ungir como candidato a presidente Alberto Fernández. Y también eh, se pone en un lugar diferente al, al de los Milley, los Bolsonaro. Eh, los Trump e intenta imparentar su imagen, en todo caso, más con Obama, se pone por encima de los conflictos internos y busca reivindicar su figura después de lo que fue su mal gobierno. Es decir, él se fue del de, se, Él quiso ser reelecto y fracasó. Es decir, nunca hay que olvidarse de eso. Si bien no fue mala finalmente la elección, porque parecía que iba a perder por 20 puntos y perdió por 8 y conservó. Para su. Para, para la, la coalición opositora. un 41% de los votos. Eso fue lo que hizo que, fin, que esa coalición opositora no se rompiera entre 2015 y. Perdón, entre. En, en, en 2019, digamos. Entre sí, 2019, 2019 y 2021. Exacto. Eh, es decir, que, 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 con, que siguiera unida. Lo cierto es que él, a él, como presidente, no le fue bien. Entonces. Sí, él busca de alguna forma reivindicar lineamientos de lo que fue su gobierno, pero al mismo tiempo también dice que hay que hacer lo mismo, pero más rápido, uh -huh. que no al gradualismo, sí. que no a ciertas cuestiones que él cree que son, o que él dice que son las que hicieron fracasar a su gobierno. Yo no creo que sean esas las cuestiones que hicieron fracasar a su gobierno. Pero bueno, ese es el análisis de él. Para seguir analizando, la cuestión del gradualismo, muchos ven a la reta. Como un posible candidato, que tenga una forma de, de manejarse en el poder similar a esta idea de gradualismo, ¿no? Una persona que trata de ir por el medio, del otro lado está Burrich, pero también Macri subió en su momento, antes de este renunciamiento, a Vidal sí. a ese trío. Pensás que es una movida, y esto corre por mí, sí. para darle votos a la reta y jugar para el lado de Burrich, pensando que Burrich tal vez es. La candidata que mejor los representa económicamente y en su idea de seguridad, de orden. No, no lo veo tan claro tampoco, porque también, eh, bueno, Vidal se suma en, en, en los, digamos, los, los posibles candidatos del, del, de Juntos por el Cambio, pero hoy estamos todos hablando de la reta Bullrich, porque, bueno, aparentemente Macri tiene, ha apuntalado a Bullrich, pero también la ha apuntalado porque es la que... Corre quizás con más desventaja, estamos hablando en términos económicos, digo, hacer una campaña es muy caro. La reta tiene esa maquinaria a disposición y también tiene la capacidad para mostrar gestión. Es una persona que eh, gobierna la ciudad más rica de, del, del país, lo hace muy bien porque también lo puede hacer. Entonces, y también lo puede mostrar, está justo en el epicentro donde tiene todas las cámaras lo apuntan a él. Entonces, ya corre con una ventaja fantástica, digamos. Vidal queda ahí ahora media, medio desdibujada, si se quiere. No sé realmente cómo esto va a reconfigurar las posiciones al interior de Juntos por el Cambio. Lo cierto es que al correrse Macri de, como posible candidato al mismo, como, eh, como cabeza de una fórmula, también lo que hace es subirse el precio. Subirse el precio en tanto elector, quien finalmente, a quien finalmente él señale va a ser quien tenga las mejores chances. De llegar. Ahora bien, me parece que tanto Macri como Cristina, si bien el, las formas en las cuales se excluyeron de la carrera electoral eh, son distintas, el, el argumento, el objetivo, lo que hay detrás de eso es el mismo. Ambos saben que en un, en un escenario de balotage no, no, lo, no lograrían superarlo, porque tienen ambos dos eh, corren con mucha imagen positiva y mucha imagen negativa. Están. Eh, están en los dos polos y eso les jugaría en contra en un escenario de posible balotaje. Ambos, ¿ven también en esto una lectura de un cierto miedo al crecimiento que viene mostrando en, en distintas encuestas que se manejan sobre la figura de Milley? Por este miedo que había de que si entra en un balotaje o en una segunda vuelta un uh -huh. candidato por, como Milley, ellos también tenían chance de no ser gobierno. ¿Lo ven así o no? Sí, me parece que es un factor más. Es uno, o sea, para mí la decisión es, es, tiene múltiples factores, digamos. Seguramente él puso muchas cosas eh, en, en el análisis de la, de la decisión de bajarse. El crecimiento de mi ley seguramente es una de esas razones, y también creo que es una de las razones por las cuales se va a bajar Vidal. Es decir, porque uh -huh. podrían ir a una interna, los tres más un candidato de, del radicalismo, supongamos, o dos candidato al radicalismo porque se podrían anotar morales y manes, y eso haría que cada candidato saque muy poca cantidad de votos un escenario 2003 entonces ponele. entonces claro un escenario tipo 2003 podrían llegar a una situación en la que en las paso el candidato más votado sea miley y eso no sería bueno para juntos por el cambio entonces creo que juntos por el cambio necesita ordenar eh, su oferta que lo que lo de macri lo facilita eh, por lo tanto, para mí va a haber eh, en todo caso a lo sumo tres candidaturas con Bullrich y la reta alcanza para eh, abarcar a todo lo que es el espectro ideológico del pro y un candidato del radicalismo. Es decir, a lo sumo puede haber tres candidatos. Comer de todos los aljibes un poco que se pueda, ¿no? O sea, pero tampoco diversificar tanto la ah, oferta porque si no, lo que termina pasando es que en primera vuelta. Sacan, no sé, no llega a ninguno, supongamos, al 20%. Uh -huh. Mi ley saca el 25%. El que termina fortalecido en esa interna abierta es, es mi ley que podría llegar incluso a ser eh, el candidato más votado. Yo creo que ese es un escenario que Macri quiere evitar, que uh -huh. Juntos por el uh -huh. Cambio en general tiene que evitar. Uh -huh. Entonces, por lo, por lo tanto, tiene que reducir su oferta, tiene que sintetizar su oferta electoral. Soledad, vos planteabas esta idea de que al bajarse, el ordena. Uh -huh. a la interna de Juntos por el Cambio y se posiciona como primos interpares, digamos, ¿no? En el frente de todos, ¿cómo ves que re repercute esta decisión de Macri? Porque ya han salido a hablar distintas voces, uh -huh. en particular más cercanos al cristinismo que otros sectores, en donde plantean que Alberto debería hacer lo mismo para ordenar la propia interna. Yo creo que van a seguir yendo para la Paso para ordenarse ahí. Yo creo que. Pero sin Alberto. Ah, bueno. bueno. Yo digo que sin Alberto. ¿Vos decís sin Alberto? Yo, o sea, para mí el frente de todos se encamina hoy a unas pasos entre Guado de Pedro y Daniel Scioli. Yo creo que, bueno, puede ser... Mmm, mira, pensándolo así, quizás... Eh, Salvo que más hace el candidato único. Eh, bueno, ahí está, ahí está. Y, por otro lado, me parece que sí, el renunciamiento de Macri puede ser la ventana de oportunidad para que Alberto se baje ele elegantemente, digamos. Digamos, que lea la coyuntura que escuche lo que se le pide, yo no veo que realmente que lo vaya a hacer, eso es lo que, que pienso. Sí, yo, yo estoy en la misma que vos. Yo creo que él no, va a mantenerse firme en, en la que viene manteniéndose aún a pesar de algunos consejos o, en contra, pero sí es la ventana de oportunidad que tiene para poder correrse. En realidad, claro, es una ventana de oportunidad, sí. probablemente no la tome ahora, Sí. Es decir, pero ¿por qué? Porque él tiene una situación diferente, él es presidente. Claro. Y el, el problema de un presidente es que si no genera algún tipo de expectativa de futuro, como cualquier gobernante, ya es pasado. Claro, y todavía, tiene que, gobernar, y todavía, claro. tiene, todavía tiene que gobernar, claro. Todavía tiene que gobernar. Pero creo que no le da el cuero, no le da el piné para, no, absolutamente. Eh, para, sí, para ir a las sí. PASO, entonces que no será ahora, coincido. pero al momento de que sea el cierre de listas. Debe uh -huh. ser en mayo, no? O junio, no me acuerdo bien. Chequeamos. Es en junio porque la, las pasos son en agosto. En ese momento la candidatura de Alberto se va a bajar uh -huh. eh, y insisto, el frente de todos va a terminar o bien en un enfrentamiento guado de Pedro, o Daniel Scioli, o bien con una candidatura de Massa, si es que Massa, si es que para junio la economía tiene algo de estabilidad. Y eso le permite albergar cierta expectativa de no hacer un papelón. Uh -huh. Porque como estamos a, eh, ahora, yo diría que el Frente de Todos va a ser un papelón. Porque uh -huh. tiene unas feroces divisiones internas. Creo que el riesgo, de a, a diferencia de Juntos por el Cambio, donde la, la expectativa de ser gobierno es un factor de cohesión, es decir, la, la posibilidad muy cierta de que sean gobierno, hace que nadie quiera sa sacar los pies del plato más allá de las diferencias que incluso se expresan a veces ferozmente en la pública, uh -huh. a diferencia de eso, en el frente de todos, el riesgo de ruptura sigue latente. Es decir, la posibilidad de que Cristina arme por fuera con Unidad Ciudadana sigue latente. Uh -huh. Y la advertencia que hizo Máximo eh, eh, Kinnan en estos días, que todos leyeron, y, y es efectivamente así, como eh, que acepta ir a las pasos, es cierto, pero también es lo suficientemente ambigua esa, esa definición, tanto que nunca dice la palabra paso como para dejar también abierta la posibilidad de que el kirchnerismo termine rompiendo y armando unidad ciudadana, si es que Alberto insiste con esto de la reelección. ¿Vos Sole, compartís esa visión? Comparto y, y veo otro riesgo, pero ya más a futuro. Pensemos en un escenario en el cual Massa es el candidato de unidad y consigue ganar las elecciones, baja la inflación, todo fantástico, genial. Cristina, de la forma en la cual ella renunció a su candidatura, que de nuevo vuelve a lo mismo, lo hace por el mismo, esto es lo que entiendo yo, no por supuesto es una opinión personal, pero lo hace con, con, por el mismo motivo por el cual lo hizo Macri, pero de una, de una forma distinta, y justa form, justamente esa forma es determinante porque ella lo hace no porque quiera bajarse, sino porque la obligan a bajarse. Entonces, en, en un escenario en el cual Massa es presidente, Masa o cualquier otro candidato del peronismo, del Frente de Todos o de lo que concibamos en aquel momento como el justicialismo resignificado, lo que vaya a ser, ella va a seguir siendo un factor de poder y puede eh, y, y para bien y para mal digo puede molestar eh, o puede ser beneficiosa. Puede, en definitiva, lo que puede hacer es afectar la gobernabilidad. Entonces, de nuevo, puede ocurrir esta eh, lo que antes hablábamos del Albertítere. Bueno, el que viene va a contar con toda la legitimidad necesaria que se requiere para conducir un país si sí, una de las principales actoras de la política fue, no pudo presentarse a elecciones porque está proscripta. Digo, este es el argumento, va a poder hacerlo. ¿Creen, como para cerrar, que se adelanta algún tiempo que no estaba previsto con, con esta decisión de Macri? ¿O consideran que dentro de lo que era el espectro político era algo que se estaba esperando? Y, y todo va a seguir más o menos en, en, encauzado hacia la paso o acelera alguna definición de alguien más. Creo que, que en, en, junto por el cambio ya está, ya está. Es decir, ya, ya la, la decisión que, que hacía falta está tomada, la, tom, la tomó Macri para aclarar el panorama. Falta, obviamente, que se baje. Eh, Vidal, yo, eh, eh, que insisto sí, sí, que para sí, mí, sí, mí sí, yo, a, yo considero lo mismo también eh, y, pero eso va a suceder más temprano que tarde, falta ver cómo arma su, afecta, su oferta al radicalismo, también cómo arman las fórmulas, mm. es decir, porque está la cuestión de la posibilidad de que haya fórmulas mixtas y eso depende en gran parte también de cuál sea el proyecto del radicalismo, es claro. decir, si el, eh, si el radicalismo decide eh, competir con todo en esa interna, en las que yo entiendo que está mejor que por ejemplo en el 2015, pero todavía uh -huh. lleva las de perder, o si prefiere participar del armado de los dos candidatos con mayores posibilidades y por lo tanto también participa de la fórmula. Entonces esa es una definición que falta y que se va a acelerar. Lo pensaba también y les hacía esta pregunta final, por las dificultades que han tenido para cerrar la alianza en las provincias juntos por el cambio entre radicales y pro, como que había y se estaba dando toda una disputa, y digo, bueno, tal vez esto que Macri se baja, ya como Ahora, que ordena eso, pero no. En realidad se viene resolviendo eso. Es decir, si vos vas viendo, se viene resolviendo. Se resolvió en Córdoba, se resolvió sí. en Tucumán, en los últimos días. Y último en Salta. Llegaron ahí muy justo, pero bueno. Por eso, se va resolviendo eso, es decir, porque justamente, y, y esto eh, va a facilitar también. Claro, eso que, es lo que iba. Digo, que, que no se sea tan tirante ese ordenamiento que se viene dando casi en el final. Seguro del... que esto mejora la convivencia en, eh, en, en Juntos por el Cambio. Eso seguro. Hay que ver después qué es lo que ocurre a nivel Santa Fe, donde la alianza es más compleja. Estamos hablando del frente de frentes incipiente. Eh, y finalmente, si Macri usa su, eh, su capacidad de lector que ahora si, si, si se inclina por alguien, si se inclina por la reta, si se inclina por Bullrich, Bullrich está muy emparentada con Milley Milley es un límite al socialismo, vamos a ver, hay, habrá que ver si el socialismo decide correr de nuevo ese límite o no, si se reconfiguran los actores a nivel, a nivel Santa Fe. Yo todo eso todavía no lo veo, no sé si se va a acelerar, si no se va a acelerar, todavía también me parece que los candidatos juegan muy, con mucha precaución. Eh, Lozada, que es, una de, es uno de los grandes nombres, eh, una de las grandes candidatas en Santa Fe, todavía no toma ninguna determinación. En principio parece que juega en Santa Fe, pero también puede ser compañera de fórmula eventualmente a nivel de un presidencial. Presidente. Claro. claro. De, de los dos. De los dos, de los exactamente. Dos, ¿no? Bueno, me parece que hasta acá eh, llegó un panorama completísimo, así que muchísimas gracias Soledad masín por sumarte desde la redacción en su versión política y desde... asume definitivamente. Me parece totalmente de acuerdo. Es una... después gran... arreglamos el callet. Por supuesto, eso desde ya arreglas con Damián, no conmigo. ¿eh? Yo acá simplemente tiro paredes. Bueno, Damián, como siempre, qué bueno que, que volvió este espacio. Buenísimo y buenísimo también que la incorporamos a, a Soledad, que tiene una mirada siempre interesante sobre <laughs> la política. Absolutamente, bueno, y gracias a ustedes que están del otro lado. Nos vemos en el próximo DLR Político. Desde La Redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.